del señor Osan. Van agarrados de la mano. Hola, chicos. Quisiéramos interrumpiros un momento. Tenemos algo que deciros. Ya que somos como una familia, queremos compartir nuestra felicidad con vosotros. ¡Nos vamos a casar! ¡Qué bien! ¡No me lo puedo creer! Incluso se piensan que Osan y yo acabaremos casándonos dentro de nada. De hecho, tienen razón. ¡Cuánto me alegro! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¡Enhorabuena, señor Osan! ¡Felicidades, señorita Chala! ¡Enhorabuena, señorita Chala! Ya te tocará a ti, Galle. ¡Ay, eso espero! ¡Felicidades! Gracias. Ezra, querida. ¿No nos vas a dar la enhorabuena? Enhorabuena, Chala. Muchas gracias. Tú serás la siguiente. Ya vale, Ezra, es suficiente. Osan, te he buscado por todas partes. Has desaparecido de repente. No dejan de llamarme al móvil. ¿Ah? ¿Ves cómo no miento? No sé cómo se habrá enterado todo el mundo tan rápido. Tengo una amiga que es periodista y me ha preguntado por la boda. No te enfades si salimos en titulares. No me enfado, Chala. Todo el mundo se acabará enterando. ¿Quieres un café? Vale. ¿Hay cristales? ¿Qué ha pasado? Se me cayó un vaso y se rompió. Ahora lo recojo. Osan, hay algo de lo que quiero que hablemos. Todos me preguntan por la fecha de la boda. Pero no podía decirles nada sin preguntarte antes. He pensado que podríamos celebrar la boda en invierno. No quiero. ¿No te parece bien? ¿Por qué esperar al invierno? Casémonos lo antes posible. Vale. Si es lo que tú quieres, me parece bien. Pero si queremos que la boda sea ya, tenemos muchas cosas que preparar. Chala, todo lo que tú decidas me parece bien. Quiero que seas feliz. Osan, nunca imaginé que podría ser tan feliz. Y haré que tú también lo seas. Créeme. Osan, estoy pensando que igual debería ir yo también. Solo estaré fuera una noche, Chala. Pero es que te voy a echar mucho de menos. No tendrás tiempo de echarme de menos con el trabajo que hay. Vamos, en marcha. Tenemos que irnos. Comienza la aventura. Cuida de mi prometido, Musa. Procura que no le pase nada. Tranquila, volverás sano y salvo. Nos vemos. Sinar, mira, ¿crees que me pega este vestido? Este también es bonito. A lo mejor puedo ponerme dos vestidos. ¿Tú qué crees? No tengo ni idea, Chala. Este es precioso. ¿Por qué tanta prisa? ¿Te persigue alguien? Vale. Me alegro de que te vayas a casar con Osan, pero no deberíais ir más despacio. Organicemos una boda digna de nuestra familia. Esto no es normal. Ah, gracias, papá. Por fin alguien con sentido común. En tu boda podrás hacer lo que quieras, Chinar. Esta boda es de Osan y mía y queremos que sea así. ¿Podéis respetarlo, por favor? Hija, siempre he respetado tus decisiones, ya lo sabes. Pero lo que pasa es que no entiendo por qué os vais a casar con tanta prisa. Se lo dije a Osan. Le tenía por un hombre sensato, por un hombre cauteloso, pero es incluso más impaciente que tú. Sí, es verdad. Estas prisas no le pegan nada a Osan. Pregúntale por qué hace esto. ¿Por qué tiene tanta prisa por casarse? Sabía que os ibais a poner así. Me sorprenderá el día que me apoyéis en algo. Por suerte se lo he dicho a mamá y me apoya. ¿Qué? ¿Lo dirás en broma? No, no es broma, lo digo en serio. Se quedará en el cuarto de invitados. Aquí no, ni hablar.
No puedo creerlo, Chala. Nunca, nunca, nunca se va a quedar aquí. Nunca. Has tenido en cuenta nuestros sentimientos. No vamos a dormir bajo el mismo techo que esta mujer. La persona a la que llamas mujer es nuestra madre. Voy a casarme y necesito que mi madre esté conmigo. Si no os parece bien, quedaos en otro sitio hasta que se haya ido. Pero mi madre va a estar aquí a mi lado. ¡Chala! Papá, ya está, ya es suficiente. Toda mi vida he sido respetuosa. Estoy cansada de tener que adaptarme a vosotros. Por una vez, adaptaos a mí. Por una vez, haced lo que yo quiero. Me alegré mucho cuando me enteré de esta noticia tan extraordinaria. Me puse muy contenta. Mis deseos se han hecho realidad, se han cumplido. Espero verte pronto, nuera. Espero ver pronto a mi nuera de los ojitos preciosos. A mí también me gustaría verla pronto, porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Eso espero, bonita. Eso espero, Chala, hija. Hablaremos en cuanto podamos, las dos. Nos vemos pronto, cuídese. No pasa nada, mamá, no te preocupes. Ya tienes el billete. Y he avisado a Adilos. Ajá, vale. Luego se lo digo a Adilos. ¿Te importa que hablemos después? Hasta luego. Adiós. Chala. ¿Mm? Estás fuera de control últimamente. ¿Por qué, Chinar? No tienes consideración con papá. Esta mujer se fue, abandonó a papá hace años. ¿Y ahora vas a meterla en casa? ¿Y qué hago? ¿Dejo a mamá en un hotel teniendo nosotros una casa? ¿Pero qué clase de madre crees que es? Es una lianta, ¿no lo ves? ¿No te das cuenta? Lo liará todo y se volverá a ir. Chinar, no la prejuzgues. No está siendo objetivo. Necesito a mi madre a mi lado. La necesito conmigo. Y tú también. Jamás me ha aportado nada. ¿Por qué la iba a necesitar yo? Vale, sí, no es una madre normal. ¿Y qué le vamos a hacer? Es la madre que nos ha tocado. Deja que haga su trabajo como madre. Dale un respiro. No se lo voy a dar. No la quiero en mi vida. ¿Por qué quieres casarte con Osan como si tuvieras prisa? ¿Eh? Si también estáis, ¿por qué tenéis prisa? ¿Te parece algo normal? Sí, me lo parece. Me lo parece. ¿Qué problema tienes? ¿Qué te pasa conmigo? Te diré lo que pasa. Pero hablaremos sin tapujos, ¿te parece? No, no quiero, no quiero hablar contigo. No quiero escuchar lo que tienes que decirme. ¡No estropees mi felicidad! ¡Ya vale! No sé cómo no lo ves. No te das cuenta. No sé cómo explicártelo. Ocúpate de tus propios asuntos en vez de meterte en mi vida. Ocúpate de Ezra, por ejemplo, hazlo. Ya me estoy ocupando de Ezra, ¿vale? No te metas en los asuntos de nadie, Chinar. Quiero que mamá esté conmigo y estará conmigo. Quiero casarme con Osan lo antes posible y lo haré. Métetelo en la cabeza. No te lo pienso repetir. Chala te llama. Guárdala como mi mujer desde este momento. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido con el cliente? Bien. Espera, esa mesa... Ha ido bien. Apúntalo en... Llegaremos a un acuerdo. Quiero hablar con él. ¿Qué tal está cuidando de mi prometido? Musa ha ido a alguna parte. No sé dónde está. Estoy yo solo. Osan, te echo de menos. Mañana nos veremos. Me encantaría verte ahora. Besitos. A mí también. ¿Qué horas son estas? Dime, Metin. Chala, siento tener que llamarla a esta hora, pero creo que debo informarla. ¿Qué pasa? Hemos recibido una foto. Es de un contacto en una revista. Creo que le afecta a usted. Pongo la llamada en altavoz. Envíamela. Ya voy. ¿La tiene? Estoy aquí, Metin. Me has hecho un favor muy grande enviándome la foto. Gracias. Y tengo que pedirte que me hagas un favor importante. Claro, dígame. No quiero que publiquen la fotografía. Pagaré lo que haga falta. De acuerdo, haré lo que pueda. Estamos en contacto. Haz todo lo posible por conseguirla. El dinero no es problema.
estoy haciendo? ¡Sorpresa! ¿Qué tal? Chala. Te he echado de menos. He pensado que podríamos desayunar juntos. Me parece genial, pero íbamos a volver a casa. No me importa, Ozan. Iría al fin del mundo para verte. Iría a cualquier sitio. Me preparo y bajamos juntos a desayunar, ¿vale? Vale, te espero. Te he cogido comida. Buenos días, Ezra. Buenos días. Buenos días, Chala. Ozan me ha contado que os habéis encontrado aquí. Qué coincidencia. Pues sí, nos hemos encontrado aquí. Qué casualidad. Así es. Señor Ozan, si está disponible, el señor Midhat quiere verle. Ahora voy. Perdonad. Chala, empieza a desayunar. No tardaré. Está bien, mi amor. Qué lugar más bonito. Me alegro mucho de que Ozan me invitara anoche. Le dije que no iba a venir, pero me insistió tanto que no pude decirle que no. Me pareció que estaba deseando estar conmigo y vine. Aunque ya le he dicho que cuando estemos de luna de miel pasaremos mucho tiempo juntos. ¿Pero qué te voy a decir a ti? Ya has estado casada, ¿verdad? Es cierto. Que te aproveche el desayuno. Ezra. Cuando volvamos a Estambul, ¿te importaría ayudarme con los preparativos de la boda? Tú tienes experiencia y yo no sé ni por dónde empezar. No me he olvidado de tu ayuda con el reloj. Muchas gracias. Bueno, no soy la persona más indicada para darte consejos. Si quieres ayuda, pregúntale a otra. Ah, una pregunta. Tú tenías novio, ¿verdad? Dijiste que lo averiguaría dentro de poco. ¿Qué ha pasado? Se acabó. Lo siento. ¿Por qué? No lo conocía bien. No era quien yo creía que era. Ten cuidado tú también. Crees conocer a alguien y no le conoces en absoluto. Que aproveche. Quería que te enamoraras otra vez de mí. Todavía quiero que lo hagas. Enamórate de mí. Ezra. Olvídalo, Ozan. Déjalo. Se acabó. Es un numerito. Este sitio es precioso. Si no tuviéramos que trabajar, me quedaría. Sí, estaría bien. Ozan, ¿te pasa algo? ¿Te aburres? No pasa nada. No me aburro. Ozan, estoy al tanto de todo. Sé que no estás enamorado. No hace falta que digas nada. Si no llego a contarte aquella noche lo que siento por ti, no estaríamos aquí juntos ahora. No es nada nuevo lo que yo siento. Pero lo que tú puedas sentir sí lo es. Ozan. Voy a darte tanto amor que te olvidarás de todo. Créeme, seremos felices. Te creo. ¿Quieres que hagamos algo esta noche? Perdona, pero no puedo, Chala. Estoy cansado y tengo trabajo que hacer. Necesitas descansar, llevas razón. Pero no quiero estar sin ti, no quiero que nos separemos ni un minuto. ¿Cómo voy a sobrevivir hasta que nos casemos, eh? Así que, entiéndeme si hasta el día de la boda te agobio un poco.
Señor Arif. Osan, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no hablamos. Bien, estoy bien. Lo siento, llevo un tiempo bastante ocupado y no he podido llamar. No pasa nada. ¿Por qué no vienes a cenar y nos ponemos al día, de acuerdo? Me parece bien, iré. Vale, nos vemos. Nos vemos. No me mires así, yo no tengo nada que ver. Y tampoco sé por qué te ha llamado. Vale, échala. De acuerdo. Directos a tu casa. Está bien. De acuerdo. Hemos llegado. Bien. Ha llegado la parejita feliz. Bienvenida, hija. Bienvenidos. Gracias, papá. Muchas gracias. Ezra, nos encontramos en todas partes. Tienes toda la razón, Chala. Me voy ya, vais a celebrar una cena familiar. Un momento, nadie se va a marchar. Hay cena de sobra para todos. Ojalá me hubieses dicho antes quién iba a venir. Sí, habría estado bien. ¿Sí? Si os lo llego a decir, habríais puesto excusas, ¿verdad? Ni hablar. Adilo se ha esforzado mucho. Cenaremos juntos, después que cada uno se vaya a donde quiera. Vamos a sentarnos. Vamos, Ezra, ven a sentarte. Vamos, venga. Ahí. ¿Qué ocurre? ¿Y esas caras tan largas? Parece un funeral. Oye, papá, ¿por qué no nos has consultado lo de la cena? Pensé que podríamos tener una conversación agradable y dejar este sinsentido, ¿no creéis? En realidad sois más tercos que una mula. ¿Por qué no compartís lo que os pasa? Contadlo y nos enteraremos todos. Papá, déjalo. Ya hablaremos de esto en privado. Tenemos una invitada en la mesa. La invitada de Chinar no es desconocida para mí. Perdóname, Ezra. No me gusta callarme. No me ando con rodeos cuando hablo. No se preocupe, señor Arif. Muy bien, Osan. He organizado una cena sin preguntaros, pero no creo que sea para tanto. En algún momento esto tenía que suceder. El problema no es que Chinar esté al mando. Es que se mete donde no le llaman. ¿En qué asunto, Osan? ¿Tú decides dónde debo meterme? No volváis a discutir, por favor. No lo hagáis, sois amigos, no discutáis. ¿Por qué os enfadáis? Seremos una familia muy pronto, comportaos. Bien dicho, papá, así se habla. Vamos a ser una familia, hablemos de algo más alegre. Nos gustaría contaros algo. Osan tiene una casa que nadie conoce. Hemos decidido vivir en esa casa. Nos mudaremos. Una vez nos hayamos casado. Dice que puedo decorarla a mi gusto. Y quiere casarse de inmediato. No sé cómo voy a poder con todo. ¿Verdad, cariño? Cierto. Chala. Señor Arif, discúlpeme. Voy a ir un momento al baño. O sea, que vais a seguir adelante, ¿verdad? No creo que debáis precipitaros tanto con la boda. Organicemos una ceremonia digna de nuestra familia. ¿Papá? Vale, vale. Me callo. Pero no me mires así. Respeto tus decisiones, haz lo que desees, no diré nada más. A ver, hay una amiga que no hace más que llamarme. Perdón, ¿os importa si contesto el teléfono? Claro, hija. Ve dentro si quieres. Gracias. ¿Hola? ¿Qué pasa, Seino? Ezra. No podía esperar a decírtelo en persona, por eso te llamo. He hablado con Usa. Osan lo ha malinterpretado todo. No soy yo a hablar aquella noche. A ver, sabe que entraste en la empresa para vengarte de él. ¿Y cree que todo por lo que habéis pasado es parte de tu venganza? Entonces, ¿por eso se comporta así? ¿Por eso está haciendo esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Osan, tenemos que hablar. Ven. Ezra, ¿qué ocurre? Osan, ya sé por qué has hecho todo esto. Nos escuchaste hablar a Seino y a mí, pero no lo entendiste. Cuando entré en la empresa estaba enfadada contigo y sí quería vengarme de ti, no pero... No pongas más excusas. Ya no quiero oírte decir nada más. Osan, escúchame. Mira, ya no hay vuelta atrás. Sé que todo lo que hemos sentido es real, lo sé.
aún sigues enamorado de mí. ¿Eso crees? Sí, eso creo. Y no te ha valido con engañarte a ti mismo. Estás engañando a otra persona. Tienes razón. Ha ido demasiado lejos. Ya empieza a refrescar más, ¿verdad? Voy a ver si Erra está bien. A ver si le ha pasado algo. Señor Arif, muchas gracias por todo, por la cena y por tratarme tan bien. Pero es tarde, debería irme ya. Ezra, espera un momento, por favor. Aprovechando que estáis todos aquí, quiero aclarar algo. Tendría que haberlo hecho ya. Ezra y yo estuvimos casados. Ezra es mi exmujer. Cuando comenzó a trabajar, nos pareció más conveniente no decir nada. No creí que se quedaría tanto, pero las cosas no resultaron ser como me esperaba. Vaya. Pensaba que venía a la boda de mi hija. ¿A qué vienen esas caras tan largas? Si llegó a saber que venía para un funeral, me habría vestido acorde. Lo único que me importa es saber lo feliz que la vas a hacer a partir de ahora. Lo demás no es asunto mío. Oh, Tarif. Por primera vez en mucho tiempo, al fin estamos de acuerdo en algo. Y no creas que no me di cuenta de que ni siquiera me has dado la bienvenida. Bienvenida. Y para después de la boda, que te vaya bien. Nos vemos, Osan. Nos vemos pronto, señor Arif. Con su permiso, tengo que marcharme. Está bien, buenas noches. Oye, por cierto, tomemos un café un día. Quiero ver si te mereces a mi hija. Mamá, a mi madre le encanta tomarle el pelo a la gente. Por supuesto, cuando usted quiera, señora Gente. ¿Chala? Buenas noches. Buenas noches. Chala, siento mucho haberte ocultado mi matrimonio. De verdad que lo siento muchísimo. Bueno, pero al final me lo has contado, San. Además, se trata de tu pasado. Lo que a mí me importa es nuestro presente y futuro. San, nos vamos a casar. Lo demás no importa. Gracias por ser tan comprensiva. Por cierto, ya tenemos las invitaciones. ¿Tan pronto? ¿Qué efectividad? Mañana tenemos que ir al restaurante para elegir la tarta que más nos guste. Mañana voy a estar bastante ocupado, pero encontraré la manera de hacer hueco para ir contigo. Me parece bien. Nos vemos mañana. Osan. Buenas noches. Buenas noches, Chala. Chala. Chala, ¿qué pasa? Chala, ¿quieres escucharme? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? No me la puedo quitar de encima. Allí donde vaya, allí está ella. Me refiero a Ezra. Es que no hay manera de tenerlos separados ni por un momento. Se atraen como imanes. Se nota que tienen un magnetismo que no pueden evitar y acaban juntos. Cálmate, por favor, respira. Osan te dijo la verdad, ¿a que sí? Sí. Vas a casarte con él. Es tuyo. ¿Qué importa lo demás? Voy a casarme con un hombre que nunca me ha besado. ¿Cómo voy a estar? No le interesa nada relacionado con la boda. Me dice lo que quiero oír para que no me disguste. Dice que sí a todo, a lo que sea. No veo el más mínimo entusiasmo en sus ojos. Estoy segura de que cuando estaba con ella, eligieron hasta el último detalle de su boda. Pero ya sé lo que hacer. Despedir a Ezra es la única manera de que desaparezca. Mira, estás demasiado alterada y no puedes pensar con claridad. Hasta donde yo sé cómo la despidas, vas a tener muchos problemas con Chinar. Además, Osan no te lo perdonaría, Chala.
¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo de brazos cruzados mientras ellos se comen con los ojos? Nadie ha dicho eso, ¿eh? Irás a la oficina como si hoy no hubiera pasado nada, ¿de acuerdo? Irás con la cabeza bien alta y sacarás tu mejor sonrisa. Y así le demostrarás que Ozan te pertenece. ¿Entendido? Tranquilízate. Todo saldrá bien. ¿Tú sabías que Ezra era la exmujer de Ozan? Lo sabía. Intenté contártelo, pero no querías oírlo. Es verdad, no quería. Pero lo que había entre ellos se ha terminado, Chinar. Ya no hay que hablar de eso. ¿Ozan ya ha olvidado a Ezra? ¿Y Ezra ya ha olvidado a Ozan? No lo sé. Pero con el tiempo llegaré a conocerla y a comprender sus sentimientos. Y ella comprenderá los míos. No hay ninguna prisa. Mira, Chala, no pasa nada porque quieras a Ozan e intentes luchar por él. ¿Pero a qué vienen tantas prisas por casarte con él ahora? Eso es lo que me preocupa. Chinar, esta puede ser la única oportunidad. Y pienso hacer todo lo que esté en mi mano para conseguirlo.